Muy buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, la 94.8, y como no, también a través de internet www.canal13digital.es. Esta mañana está con nosotros doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista Canario en el Cabildo de Gran Canaria. Muy buenos días, doña Isabel. Hola, buenos días. ¿Qué le parece el tema del señor Rajoy? De todo lo que ha prometido y no ha cumplido, prometió que no subiría impuestos, prometió que no avataría el despido, prometió que no implantaría el copago, que no habría recortes en educación y sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Prometió y ahora no. Yo creo que las personas que le han votado estarán llevándose una decepción. Además, ahí están los datos de encuestas realizadas, que el señor Mariano Rajoy baja su índice de popularidad estrepitosamente. Nunca había tenido muy buen índice de popularidad, pero lo baja estrepitosamente. ¿Cree que tiene un desgaste? ¿El gobierno tiene un desgaste? Sí, en muy poco tiempo. En 6 meses el Partido Popular se ha caracterizado por hacer todo aquello que dijo que no iba a hacer. Y hay una decepción del votante que creía firmemente que era hora de cambiar y de poner a alguien que pudiera dar respuesta a este país. Y se ha llevado una decepción mayúscula porque la improvisación ha sido el hándicap que ha tenido el señor Rajoy, y porque si antes nos acusaban de estar intervenidos, ahora estamos intervenidos el doble. Porque Angela Merkel es la que dicta los destinos en estos momentos de Europa, pero en especial de España. Se nos están recortando gastos por todos lados, se nos están recortando servicios por todos lados, y todo tiene que ver con las personas que más lo necesitan, no con las grandes fortunas, no con aquellos que tienen evasión de impuestos y que iba de impuestos, sino con las personas que lo están pasando mal. Lo último ya ha salido, y tengo que decirlo públicamente, es que se suprime la pensión de orfandad para las personas con discapacidad. A nadie se le esconde que las personas con discapacidad tienen una pensión que puede estar sobre los 300 y pico euros, que cuando vivían con sus padres, pues eran mantenidos por sus padres, pero una vez muertos, una parte de la pensión que tenían sus padres pasaba al discapacitado. Otros 300 euros que le compensaran, pues lo que es tener un sueldo base al mínimo, ¿no? Y sobre todo porque las personas con discapacidad tienden a tener más gastos por su propia incapacidad, porque necesitan discapacidad, porque necesitan a lo mejor pues un transporte que esté adaptado, porque necesitan que tengan unas condicionantes que son más caros. Pues se suprime de un tajazo la pensión de orfandad para las personas con discapacidad, y esto es lastrar a muchísima gente que sufre una discapacidad y que necesita de atención, y que esa ayuda es para una atención a un tercero para que puedan atenderles, ¿no? Y creo que es especialmente grave porque en realidad no va a beneficiar, no va a arreglar los grandes asuntos del Estado que tiene pendiente, y así que va a afectar a muchísima gente que lo está pasando especialmente. También la que está pegando, bueno, la que está, perdón, realizando un hachazo increíble es María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha, pero a veces parece que está más en Madrid dando ruedas de prensa que en su propia comunidad autónoma. Sí. Ha pegado un hachazo a muchísimos colectivos, entre ellos a viudas, a personas con prácticamente nada para comer, y realmente ha pegado un hachazo bestial atroz. Sí, 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 y a lo público, a todo lo que público, es lo público, sí. Prácticamente quiere. Privatizando también el tema de sanidad. Es la política neoliberal más dura, y además tenemos el reflejo en la Comunidad de Madrid y también ahora mismo con la señora Cospedal. Yo creo que es un patrón que se está reproduciendo en aquellas comunidades donde gobierna el Partido Popular. En Galicia, tres tantos de lo mismo. En Cataluña se incrementa porque los catalanes también están pagando sus correspondientes hachazos, ¿no? El copago allí ya es repago del repago, ¿no? Porque el euro por receta más el copago, imagínate cómo puede una persona mayor mantenerse en un sistema como ese, donde prácticamente ya deja de ser público para ser totalmente privado y pagado con servicios, con dinero efectivo. Yo creo que el Partido Popular, como te digo, ha desgastado sus votos, malgastado su caudal de votos, y creo que, francamente,
La izquierda es la que tiene que rearmarse para dar una respuesta a los ciudadanos. De todos modos, tampoco, perdone, doña Isabel, el PSOE tampoco ha subido en esta valoración. Esta valoración a través del secretario general, sí ha subido Izquierda Unida y UPyD, que a mi modo de ver, UPyD es un partido personalista. Totalmente populista. Y entonces, realmente, ¿a qué se debe que no haya subido el PSOE aprovechando esta bajada del Partido Popular, este desgaste? Primero, porque venimos prácticamente de un gobierno donde Zapatero pues intentó, en la medida de sus posibilidades, aguantar la crisis, ¿no? La crisis no se esconde a nadie, que empezó en el 2007, no la provocó el señor Zapatero, como algunos tratan de poner, y que he intentado durante todo ese tiempo pues capear la crisis como se ha podido, ¿no? Está clarísimo que ya no hay herencia, porque hay una doble recesión que quien le compete a los que están gobernando, porque la doble recesión tiene que ver también con el recorte, con la subida de impuestos, con los recortes sociales y con que la gente no puede salir a la calle porque tiene miedo de que la reforma laboral se lleve por medio de su puesto de trabajo. Esta reforma laboral que tiene que oír algunos dirigentes del PP que están diciendo hasta que crea empleo, cuando los datos están ahí, falseando totalmente los datos y hablando de quimeras. En cualquier caso, creo que vienen más recortes, las curvas son bastante gordas y creo que la izquierda en su conjunto tiene que estar unida en pro de defender otro modelo. Hollande lo está haciendo perfecto en Francia, ha dicho no voy a recortar sueldos, voy a incrementar los sueldos y los salarios públicos, voy a incrementar las ayudas públicas a las personas que más lo necesitan. Ha lanzado más de 20 iniciativas que tienen que ver con el gasto de la administración pública en favor de las personas. Voy a mantener las ayudas al desempleo para que la economía no vuelva a la recesión. Y lo hace bien el Partido Popular. Oyendo a su mandataria, que es Merkel, ha hecho todo lo contrario. Es decir, ha hecho lo que Merkel le decía, quita gasto público, quita ese gasto público, empieza con los servicios básicos, los servicios sociales, empieza a adelgazar la administración, cuando las ratios que tenemos nosotros de nivel de gasto público en las personas que más lo necesitan están por debajo, ya estaban por debajo de las medias europeas, con lo que nosotros nos vamos a poner muy por debajo. Pero eso no va a evitar que entremos y que ya estamos en una doble recesión. Es decir, la curva ha caído nuevamente y se debe a las malas políticas que el Partido Popular está aplicando en este país. ¿Y usted cree que, perdón, doña Isabel, que ese rescate financiero implicará más recortes? Porque también ha dicho el gobierno de Mariano Rajoy que no aceptaba un banco malo y ha cedido a las pretensiones de Europa, de la Unión Europea. Lo vamos a ver. La intervención a los bancos nos va a costar a todos los españoles y lo vamos a rascar de nuestro bolsillo. Aquellos que han especulado con nuestro dinero van a tener más dinero de nuestro bolsillo, porque al final las deudas se pagan y la deuda aumenta el déficit, cosa que en principio negaron el Partido Popular cuando consiguió, entre comillas, el rescate a los bancos, porque dice que lo consiguieron ellos, cuando fue impuesto prácticamente. Pues eso negó, ese día negó, y se fue después al fútbol, el presidente del gobierno negó que hubiese con esa intervención las consecuencias las fuésemos a pagar el Estado español en su conjunto, y no solo la banca. Como hay voces que dicen, oye, si la deuda es de la banca, que la pague la banca, que no tiene que pasar por el Estado y que aumente la deuda del Estado. Hombre, Rajoy no ha conseguido eso. Y es de los propósitos que se... Y Merkel ha dicho, de eso nada, ni muerta. Es decir, que ella pretende estar siempre de presidenta, debe ser de Alemania toda la vida, pero además pretende ser también la que dirija los destinos de Europa toda la vida, porque ella... Antes muerta que cambiar, que no sean los bancos los que directamente lo paguen, sino pidan la deuda a ellos, sino al Estado español. Está claro que también el gobierno aquí en España debe exigir a las rentas más altas pagar más impuestos, como pasa en Francia, que además las grandes fortunas francesas se han ofrecido a eso antes de ser elegido el señor François Hollande.
Sí, es la diferencia también que el sector empresarial está tomando en un país como Holanda y en el país como nuestro. Oyes tú las declaraciones de... Francia. Sí, perdón, Francia. Oyes tú las declaraciones de dirigentes empresariales aquí en Canarias con respecto al empleo público y oyes tú a sectores empresariales franceses que se ponen al lado del gobierno y que están dispuestos a pagar sus correspondientes impuestos y tú te llama muchísimo la atención el contraste, ¿no? Yo creo que aquí tenemos todos que arrimar el hombro, o sea, y lo están asumiendo, el hombro parece que solo lo estamos arrimando los trabajadores y las trabajadoras y las clases menos pudientes. Y en este sentido creo que igual que otras instituciones tienen que estar a la altura de las circunstancias, lo que son las grandes fortunas tienen que estar y contribuir, y sobre todo porque se han enriquecido de dinero de este país que muchas veces ha ido fuera. También el Partido Popular pensaba que el señor Díbar no se iba a escapar un poquito del tema, inclusive ha tenido que salir por la puerta de atrás el señor Díbar, y aparte de eso, que con dinero público el señor se iba a sus viajes caribeños allá a Marbella y su viaje también, un viaje que realizó aquí a Fuerteventura en el 2010, y a poner a disposición del señor un coche oficial, siendo el cuarto poder del Estado, ¿no? Como decía él. ¿Realmente se ha llevado un batacazo el Poder Judicial con esta actitud? Yo creo que sí, y tendremos que volver a rescatar, hay que decirlo así, lo que es el Poder Judicial y ponerlo en valor. Porque desde luego ha habido muchísimos años donde aquí parecía que no veíamos nada, el boom de todo, la economía... para arriba, pues no nos hacía ver estas cosas porque estábamos en otro. Ahora que se recorta, que empiezan a verse dónde está fallando, eso sí es gasto público que hay que controlar. Y en ese sentido, pues yo creo que el Poder Judicial tendría que ponerse las reglas para que eso no pudiera pasar. Y un código de ético, moral, que garantice, y además por ley, que garantice que los dineros públicos tienen que ser bien invertidos y se tienen que justificar todos los gastos como se tienen que justificar, y que hay cosas que no corresponden a ciertos organismos. Yo creo que es dar ejemplo al resto de los ciudadanos. Es como cuando tú le dices, condona la deuda de los defraudadores fiscales. Oiga, el conjunto de la ciudadanía hace su declaración de la renta, termina mañana el periodo para hacer nuestras declaraciones de la renta. Si el común de los mortales hacemos nuestras declaraciones de la renta y contribuimos a este país, ¿por qué las grandes fortunas no contribuyen o hacen paraísos fiscales y se les acondonan las deudas? ¿Qué ejemplo dan a los contribuyentes de base que hacemos nuestras declaraciones cuando a otros se les condona la deuda? Lo que hace es dañar, que el contribuyente se sienta poco receptivo a aportar de lo que le han deducido para Hacienda, ¿no? Otro tema también importante es que ya a partir con el ejemplo predicarás, es lo que trato de decir. Sí, a partir del próximo domingo, el día 1 de julio, ya se implanta el copago sanitario. ¿Se ha traspasado la línea roja con este tema? Sí, es el repago. Yo no le llamo copago porque ya es algo que se está pagando. Repago, sí. Exacto, porque a nosotros nos deducen de todos los impuestos, de una cajetilla de tabaco, de la gasolina, de nuestros impuestos directos que pagamos, los indirectos, pues nos deducen el dinero para la sanidad de este país. Y lo que ahora vamos a hacer es un repago, no un copago, y al copago lo estábamos haciendo. Algunos piensan que la sanidad era gratuita cuando no lo ha sido, cuando lo hemos contribuido todo. La sanidad hay que pagarla entre todos, con lo que es un repago. Hombre, yo me temo que esto no se va a quedar aquí y que van a ser más tijeretazos dentro de la sanidad. ¿Y hasta qué punto? Porque ahora hay un conjunto de catálogos de medicamentos que ya no se van a recetar por la vía de los servicios públicos, que tendrás que pagártelo. Y si tú tienes una jaqueca y tu jaqueca necesita un analgésico, no te lo vas a poder pagar la Seguridad Social. Y si tú eres crónico, pues no te lo va a pagar la Seguridad Social. Te tienes que buscar la vida tú para pagártelo, igual con los antiinflamatorios y con medicamentos básicos que tampoco son caros porque pueden ser genéricos, pero que dejan de estar dentro del catálogo de los medicamentos que se van a dispensar. Yo creo que aquí no acaba el capítulo de recortes de la sanidad. Todavía habrá más capítulos y lo veremos, lo ponemos en los próximos meses. El señor Rajoy ya ha anunciado que habrá más recortes y que nos tememos lo peor, ¿no? Y
¿Qué quiero decir con esto? Que la gente que tiene dinero, doña Sabel, perdón que le interrumpe, irá a la sanidad privada. Irá no. Hombre, la que tenga dinero irá a la sanidad privada y la que otra irá a una sanidad residual de beneficencia prácticamente. No. Lo que ya parecía que había sido extinguido de nuestro país. Y yo te digo, la tendencia, el modelo que nosotros tenemos sanitario es de los mejores del mundo. Han querido copiarlo nada más y nada menos que Estados Unidos. Es decir, nos estamos cargando un sistema que funcionaba relativamente bien, que podía funcionar mejor, que tendrían que a lo mejor sí recortarse algunos gastos que tienen que ver con, pues eso, con materiales, que se quedan a lo mejor, compran una máquina para hacer radiografía y se queda en un pueblo y allí no sirvió para nada, como ha pasado más de una vez. Sí. Pero también eso tiene que ver con las gestiones autonómicas, que hay que hacerlas bien. Pero desde luego lo que los ciudadanos van a ver en los próximos meses, hombre, a los pensionistas se les dijo que no se les iba a bajar ni a tocar las pensiones, pero esto es una manera de bajar las pensiones porque los mayores usuarios del sistema sanitario son las personas mayores, son los enfermos crónicos y las personas mayores, y ahora tienen una media de 8 euros de gasto que tiene que pagar mensual y hasta 60 euros, es decir, que estamos hablando de personas que pueden tener una factura importante y bueno, y vamos a ver cómo se regula a partir de los 60 euros para que el sistema te diga que ya no pagas un duro más, porque te van a decir, páguelo usted y ya se lo devolveremos. ¿Y cuántas viudas, doña Isabel, hay que nunca han cotizado a la Seguridad Social? O sea, viudas que tienen una pensión ridícula, ridícula. Voy a poner el número. Sí, sí, es así. Y que a lo mejor por su edad, ya o por su edad o por lo que sea, por una enfermedad crónica, necesitan acudir a un sistema público sanitario, que lo tenemos todo, y acceder a los medicamentos que les hacen, que son vitales. Pues vamos a tener ahí grandes problemas. Igual que los jóvenes que nunca hayan cotizado, que antes aparecían en las cartillas de la Seguridad Social de sus respectivos padres, y ahora ya no están dentro de los padres. ¿A qué abocamos a toda esa gente joven? Porque la persona joven que utiliza el servicio público sanitario es porque realmente está mal, porque los jóvenes son los menos que utilizan el servicio público, con lo que no vas a arreglar nada con esta medida, más que apretar todavía más el cinturón a las personas que lo están pasando mal. Parecen proscritos los desempleados, parece que quieren estar, bajo la filosofía del Partido Popular, un desempleado prácticamente es un parásito de la sociedad porque los está tratando con tal cual. De todas maneras, los médicos también han dicho que ellos no van a dejarte de atender a ninguna persona. Ya sea, ya esté dentro o fuera del sistema sanitario, sí, porque también hablan también de los extranjeros. Los extranjeros como que también están colapsando los centros de salud, es una publicidad también que se... Totalmente cañosa. Engañosa. El problema, los médicos pueden decir que ellos no van a... Desde luego, vas en una guagua, un señor le da ahí un infarto y un médico en la guagua y va a atender al señor del infarto y no le va a pedir, oiga, espera a ver, ¿no? Pero sí que es verdad que los filtros van a estar ahí. Cuando tú accedes a un hospital, tienes que dejar toda tu documentación, tienes que dejar dónde vives, tu carnet de identidad y tal. Y, hombre, es muy fácil que la administración te pase la factura dentro de un mes cuando has tenido una operación y llegas a tu casa y al mes te digan, oiga, es usted deudor de esta cantidad de dinero. Eso ha pasado. Eso ha pasado. Y va a pasar más continuamente. De hecho, en Madrid pasa, vamos, es el pan de cada día y la denuncia constante de todo lo que son las organizaciones sindicales en ese ámbito, en el ámbito sanitario. Doña Isabel, ayer usted como consejera y la portavoz del Partido Socialista, doña Carolina Darí, hicieron ayer un balance del Cabildo de Gran Canaria en referente a las políticas sociales y hablaban de que hay más de 6 millones de euros sin invertir, unas 1.366 plazas en centros de mayores de Gran Canaria, y realmente, ¿cómo está el panorama en política sociosanitaria? Pues en el ámbito de la atención a las personas mayores es desolador. Desolador, está colapsado y nos veremos en pocos años más colapsado todavía, ¿no? Nosotros denunciamos que el Cabildo, a través del Instituto Sociosanitario, que es el organismo que controla ahora mismo la gestión de las residencias de personas mayores, dejó de gastarse más de 6 millones de euros en el ejercicio pasado, en el 2011, con la demanda que tenemos de personas mayores. Si sabemos que tenemos una demanda de 3.000 personas que están a la espera de tener una residencia, una plaza residencial, porque son personas
que están en un grado severo y que necesitan de esa atención especializada, pues se encuentran con las puertas cerradas del Cabildo Gran Canaria. Y además no se justifica porque has tenido dinero para ampliar esa oferta. Son 6 millones se desglosan en 3 millones, más de 3 millones, 300 mil euros, que iban dirigidos a residencias públicas y privadas. Con lo que eso iba a hacer, si no reducir las 3.000 personas, sí reducir esa lista, que está en una media de espera de más de un año en el mejor de los casos. Una persona espera que tenga una plaza, en el mejor de los casos es un año, en el mejor. Incluso muchas personas mueren esperando una plaza, porque estamos hablando de personas grandes dependientes, ¿vale? Bueno, pues se ha dejado de invertir ese dinero, nosotros lo vamos a poner en cuestión. Hecho la revisión del ejercicio presupuestario, vemos que se ha dejado de invertir esa cantidad de dinero, que 1,5 millones nada más pertenece al Plan Canario de Atención a Mayores Dependientes, con lo que es específicamente para plazas de residencia para personas mayores en nuestra isla. Y por otro lado, también todos los remanentes que sobraron de las residencias que están funcionando y que no se ocuparon esa plaza, y esa plaza se tiene que devolver. Porque no se ocupó, estamos hablando del Pino, por ejemplo, que hubieron plazas el año pasado que no se ocuparon, a pesar de la demanda que había de personas requiriendo una residencia. Por otro lado, tenemos partidas que tienen que ver con las personas con discapacidad. Se ha dejado de invertir cerca de 540.000 euros para monitores de empleo para personas con discapacidad con los ayuntamientos. Era una figura que viene del plan de atención a la dependencia, del plan de atención a la discapacidad, y que lo que trataba era de que monitores pusieran en marcha programas en los diferentes municipios para dar empleo a personas con discapacidad. Eso se ha dejado de gastar, aun teniendo el dinero, estando el dinero ahí, no se gastó. En personas, porque estamos hablando de que si reducir gastos corrientes en otras consejerías es importante y puede ser hasta bueno, reducir en gasto corriente en estas consejerías es dramático, porque estamos hablando de personas que atienden a personas, y cuando tú dejas de contratar a una persona o dejas de sustituir una baja de un personal, el servicio se resiente, y en vez de cambiar el pañal una vez o dos veces en la noche, si es la necesidad la que apremia a una persona mayor, no se lo cambias y lo dejas toda la noche, porque no tienes personal que te lo haga, porque no has sustituido una baja en un momento determinado, porque no hay suficiente personal en un horario concreto, que puede ser el nocturno. Pues eso ha pasado. Y en proyectos y programas hay una cantidad de 700 y pico mil euros entre los 200 y pico de personal más los proyectos y programas, que equivalen casi a 800 mil euros, que tienen que ver con la calidad de los servicios que tenemos que prestar. Ese es un gran bloque, el gasto corriente en materia de personal y en materia de plazas. Y el otro gran bloque, que en la época en la que estamos tampoco lo entendemos muy bien, es en el mantenimiento de nuestros edificios. A nadie se le esconde que la construcción es un servicio, un sector que ha caído en picado el empleo. Si tú tienes dinero público para mantenimiento de edificios, para ampliación y reforma de edificios, empléalo, porque entre otras cosas va a redundar en los ciudadanos que tienen un desempleo y que a través de una empresa pues pueden hacer esas rehabilitaciones. Hombre, 740.000 euros se dejaron de invertir en lo que son la ampliación y reforma de lo que es el psiquiátrico, la lavandería del psiquiátrico, que es un punto estratégico que nosotros llevamos en el presupuesto, porque es un centro de producción que va a abastecer al resto de las residencias. Ahora mismo las residencias, cada una gestiona por su lado el servicio de lavandería, y esos costos son mayores, porque a los proveedores tienes que encargarles, y te negocias a una, no negocias a lo mejor a un centro de producción. Si nosotros tenemos nuestro propio centro de producción, tal y como está diseñado, con 740.000 euros, pues realízalo, porque son ahorros futuros. Y tienes el dinero, a lo mejor otro año no lo vas a poder tener, pero tienes la ventaja de que tienes el dinero para hacerlo, porque estaba presupuestado. Pues se ha dejado de presupuestar. Lo peor del caso es que no lo vemos reflejado luego en los presupuestos del 2012. Con el tema de la cocina comedor del Lazo, es idem de lo mismo, es decir, es una cantidad presupuestaria que viene para ampliar la cocina para las personas con discapacidad, porque estamos hablando siempre de dos vertientes. Luego, el tema también del mantenimiento propiamente dicho de lo que es el edificio del Sabinal. El Sabinal es la joya de la corona en los servicios sociales. Es un modelo público de buena gestión
En materia de personas mayores, de la atención a las personas mayores, es la mejor residencia, sin menospreciar a ninguna, que tenemos pública en estos momentos, porque su personal es funcionario del Cabildo, personal laboral y funcionario del Cabildo, y se garantiza unos criterios de calidad como a lo mejor no se puede garantizar en la empresa privada. Y no se garantiza en la empresa privada, y yo puedo asegurar que hay diferencias muy mayúsculas. Y en este sentido, el edificio que alberga a la atención a los mayores tiene que estar al día, tiene que estar su mantenimiento al día, tiene que modernizarse para tener pues lo mejor para nuestras personas mayores. Pues se ha dejado de invertir ahí también una cantidad importantísima de dinero, 400 y pico mil euros, solo en mantenimiento del Sabinal, que como te digo es la joya de la corona, y que eso dice mucho de por dónde van los tiros del Partido Popular. Deja deteriorar lo público, agótalo el edificio en el sentido de no lo mantengas, que cada día la pintura esté más cochambrosa, qué tal, que al final pues tengamos que dar el servicio a un privado porque aquello no reúne condiciones. Y eso es lo dramático. El deterioro que está sufriendo en el Sabinal en apenas un año de gobierno es importante, porque se ha dejado de invertir sencillamente en el mantenimiento. Date cuenta que por ahí pasan miles de personas diarias. Entran, salen, usuarios de personas mayores, pero también familiares. Es decir, hay cocina, hay servicios que si tú no los mantienes, enseguida, muy rápido, sufre un deterioro importante. Y es, como te digo, una apuesta que estaba estratégica, que sigue ahí de mantenimiento, que es vital para el Sabinal y que nosotros entendemos que debe de seguir. Y luego, pues, como te digo, esto lo vamos a traducir en una moción que vamos a presentar al Cabildo de Gran Canaria mañana viernes, pues para intentar que esos remanentes, esos más de 6 millones de euros, continúen en el Instituto Sociosanitario, que no se dirijan a otros asuntos. La semana pasada nos desayunamos con que el Cabildo de Gran Canaria hacía una modificación presupuestaria de 250.000 euros para dedicarlos a publicidad y propaganda a la presidencia, es decir, ya tenía 500.000 euros y le añadimos 250.000 más para publicidad y propaganda. Y lo que nosotros no queremos es que los dineros que se han dejado de gastar pasen a otras partidas que poco tengan que ver con la atención a las personas mayores, a las personas discapacitadas y a los menores. ¿Qué mociones van a llevar al pleno de mañana? Nosotros mañana presentaremos las mociones. Ayer hicimos la presentación de la que acabamos de ver, los remanentes. Tenemos vamos a discutir, pues la lleva Coalición Canaria, una moción con respecto al mundo básquet, que sabes que en los últimos tiempos se ha politizado hasta llevar a los extremos, y en estos momentos pues vemos que lo que es el Consejo de Administración del básquet que tenemos, del baloncesto, del club de baloncesto está totalmente politizada. Vamos a discutir ese tema, vamos a plantear una serie de cuestiones que tienen que ver con cultura. Estamos con lo de Ponce de León, estamos con el Cultural Experience, y también vamos a llevar algo relacionado con la cultura con respecto al turismo. ¿Y con violencia de género? Con violencia de género se supone que ellos tendrán que llevar mañana, con carácter de urgencia, el convenio para firmar con las organizaciones no gubernamentales. Bien, a nosotros no nos consta, la Comisión de Servicios Sociales no nos han dicho nada de que van a llevar los convenios respectivos. Vamos a esperar si lo van a llevar. Al Consejo de Gobierno no lo han llevado. Estamos hablando de organizaciones que trabajan la violencia de género y que llevan más de 6 meses sin cobrar, que voluntariamente han adelantado el dinero porque entendían que era un servicio básico, esencial, que no podía dejarse de prestar a las mujeres víctimas de violencia, el acompañamiento jurídico. Pues a fecha de hoy no han recibido ni un solo duro esas organizaciones. Y no es porque no haya dinero, es porque hay una ralentización, yo creo que bastante voluntaria, por parte del gobierno del Cabildo. ¿Pero qué quieren, aburrir al personal o qué? Que se agoten esos servicios y se supriman, como ha pasado en ayuntamientos como Santa Brígida, en Artenara, en Valle Seco, en Tejeda, que casualmente son del Partido Popular. En Teldes ha minorado en un 50% el servicio, con los problemas tan dramáticos que hay en el municipio de Telde con respecto
a la violencia de género, Las Palmas un otro 50%, es decir, que yo me temo que el desmantelamiento de lo que son las políticas contra la violencia de género es un hecho inevitable, que si no lo remediamos, date cuenta que salió el 8 de marzo todas las organizaciones de mujeres a la calle a reivindicar que el programa de violencia de género no se paralizara. Le dieron el premio Estropajo, y es anecdótico, pero hay que decirlo, al presidente del Cabildo de Gran Canaria por su insensibilidad con este proyecto y por no sacarlo con tiempo suficiente. En el mes de marzo nosotros siempre, ya en todas las organizaciones, incluso antes, pero para el mes de marzo nos teníamos como objetivo nunca sobrepasar ese mes, todas las organizaciones supiesen el dinero que tenían para violencia de género y estaba ya prácticamente todo distribuido. Esto aquí no ha pasado, estamos en el mes de junio y ya te digo, organizaciones lo están pasando realmente mal porque sus técnicos, sus técnicas, sus abogados, sus trabajadores sociales están diciendo, mira, es que yo necesito comer, es que el voluntariado está bien y estamos bien, pero es que mi desarrollo profesional está aquí y si yo tengo que acompañar a una señora al juzgado y tengo que velar por los intereses, pues soy un profesional que tengo que cobrar por ello. Y eso es lo que está paralizado. Poniendo al traste que se suspenda el servicio, porque al final lo que la organización hace, si no cobra, es suspender el servicio. Podrá hacer voluntariamente ciertas cosas, pero habrá otras que no podrá hacerlas. Tenemos 1.300 mujeres ahora mismo que están siendo desatendidas por el desmantelamiento de estos municipios y por Las Palmas y por Telde, porque no hay cobertura para darle esa información y ese asesoramiento que necesitan. Y eso es grave, porque todos los días están muriendo mujeres. Pero la política del Cabildo en este año con respecto a la violencia de género, la igualdad de oportunidades, ha sido nefasta. Primero se les olvidó en el organigrama del instituto, del Cabildo, se les olvidó, porque fue hasta un olvido, mira tú si lo tienen en la agenda ellos. La Consejería de Igualdad, tuvimos que ser nosotros la que le dieron, pero mire, ¿dónde está la Consejería de Igualdad? Es que no la vemos en el documento que nos ha presentado, no está en ningún lado. Y ahí sobre la marcha se quedaron como unos mirando para otro y dijeron, ¡ay, se nos olvidó! Pero fíjate la agenda que tienen ellos. Pero porque no la tienen en su cabecita. Claro. Y nada, luego nosotros la vinculamos a empleo. Pero después es curioso que después vayan a manifestaciones como el día 8 de marzo. Pero es que es ridículo. Es que es la política, la apariencia, ¿no? Sí. Tengo que aparentar que... Choca bastante, hombre, que después vayan a manifestaciones... Yo era la primera vez que los veía de todas maneras en esta manifestación. El 8 de marzo, francamente, yo... Llevo muchos años yendo a las manifestaciones, tanto el 8 de marzo como violencia de género, el orgullo gay, este año no pude ir, pero bueno, estuve ahí. Y son manifestaciones donde prácticamente nos vemos siempre las caras mucho, ¿no? Sí. Y sin embargo, yo nunca los he visto. Este año, por vez primera, los vi en el 8 de marzo, que está bien. Pues es que tienes que ser coherente con lo que hace, y si tú estás desmantelando violencia de género, hombre, nadie fue, en el 8 de marzo fueron, y nadie fue a buscar el premio, y el premio tenía que haber subido a buscarlo a alguien. Nadie lo recogió. El premio Estropajo, ¿no? Vamos, siempre se le da el premio Simón Bouvard a una institución, un organismo, una persona que haya hecho labores importantes por la igualdad de oportunidades, y el premio Estropajo a todo lo contrario. Aquel organismo, aquella persona que ha hecho manifestaciones en contra de la igualdad o ha hecho estridencia, pues este año se le dio al presidente del Cabildo. ¿Y cómo ve las jóvenes de hoy en día? ¿Las jóvenes están por el tema del feminismo? ¿Pasan? ¿Están en búsqueda del príncipe azul? ¿Cómo ve todo este tema aquí? Yo creo que hay una generación de jóvenes, de mujeres jóvenes que están muy bien preparadas y que quieren acceder al mercado laboral y están renunciando a sus maternidades o atrasándolo lo máximo para poder desarrollar su carrera profesional. Y después hay otro grupo de personas, y eso se enmarca también mucho con el tema del paro, que hay personas que tienen una cualificación importante y están en el desempleo, y hay personas que no tienen ninguna cualificación y están en el desempleo, y la perspectiva que tienes que diseñar es totalmente distinta. Los programas a los que tiene que ir de igualdad de oportunidades a las mujeres jóvenes preparadas, pues es de otra manera, para que se den cuenta que el mercado laboral está segregado por sexos, el mercado laboral daña la brecha salarial, pero después hay un grupo de mujeres también que están sin preparar, que se les ha culturalizado
en un enfoque bastante de sumisión y de atraer al macho, y su único objetivo puede ser la casa y las tareas del hogar, y a esas personas hay que hacerles campañas diferentes. Claro, estamos volviendo a eso. En búsqueda del macho alfa y tú te quedas en casa. Hay un intento de vuelta a la tradicionalidad de las mujeres. La crisis sin duda afecta mucho más a las mujeres. Si eres joven es más, y si eres discapacitada, no te cuento, ¿no? Porque es la triple discriminación con las personas, mujeres con discapacidad. Pero afecta muchísimo a las mujeres, mucho más. Porque la atención al cuidado de las personas mayores, el cuidado de 0 a 3 años, de niños de 0 a 3 años, que las instituciones apuesten por tener servicios a eso, hace que la mujer se libere, porque lamentablemente los cuidados, si, lamentable o no, han sido de las mujeres. Son las mujeres las que cuidan a las personas mayores, son las mujeres las que cuidan a los niños de 0 a 3 años, son ellas las que renuncian a la profesión, a sus puestos de trabajo, son ellas las que deciden renunciar para hacer tareas del hogar a su puesto de trabajo, porque son ellas las que cobran menos, porque el salario es mayor el de los hombres, todo eso. Entonces, hay un intento en estos momentos ideológico, y flota en el ambiente, de ese papel tradicional que tiene que ocupar la mujer en la sociedad, que es el papel en el hogar, recatada, sumisa, esperando a su marido, con un sueldo único, que es el que llega a casa, toda dependiente de su marido, y hay ese intento. Pasa que es bien difícil, porque la mujer en estos momentos ha ralentizado su edad fértil, ha dicho, bueno, primero quiero desarrollar mi carrera profesional y voy a dejar la maternidad para mucho más adelante, y muchas veces llega la edad, y se lo cuestionan no tenerla, y dicen, pues no, no tengo. Pero también es verdad, porque no hay una facilitación de que eso, de que la mujer pueda conciliar una cosa y la otra y pueda corresponsabilidad con la otra pareja. En ese sentido, la reforma laboral es dramática para hacer que la mujer renuncie a una cosa o a la otra, diga, o mi vida personal o mi vida profesional, porque si me mueven de un lado para otro no puedo tener una familia, no puedo tener hijos, ¿no? Porque antes no se concebía que una mujer viviera sola, o sea, ya era un bicho raro ahí. Eso era la solterona, la vida, ¿no? Y después si tenía otra inclinación sexual diferente, vamos, bueno, de poderla marcar y estar bastante marcada dentro del ámbito social, ¿no? Y además con el desprestigio que le llevaba, ¿no? Y la verdad es que es muy dramático. Afortunadamente hemos ido escalón por escalón, pues conquistando derechos, que son derechos que tenemos, ¿no? Y creo que hay un intento de esa vuelta atrás, hay unos comportamientos, unos lenguajes por parte de los miembros políticos y de las miembros políticas con respecto al papel que tienen las mujeres en la sociedad, se manifiesta dolosamente en la ley contra voluntaria contra la interrupción del embarazo, que es ahí donde van a incidir. Hombre, paradójicamente, también esa misma ley atienda a que van a hacer recortes en la reproducción asistida. Sí. Con lo que muchísimas mujeres que quieren tener un hijo y buscan la administración, la sanidad, para poder tener hijos porque no pueden tenerlo, y los programas para poder concebir están ahí, pues dejan de existir porque se va a cortar de un tajo el año que viene. Y por otro lado, obliga a las que no quieren tener hijos a que los tengan. Es decir, el mundo al revés, ¿no? Y sobre todo porque la ley de interrupción voluntaria del embarazo no ha hecho que suba más los abortos. Para nada, porque aquí no se trata de obligar a nadie, sino de tener un derecho, si que te asista, que no venga la policía o la Guardia Civil a buscarte a tu casa porque has abortado, porque abortar no es nada agradable, aunque a algunos parece que en la mujer estamos deseando abortar, las mujeres rojas estamos deseando abortar todas, y por eso hay que prohibirlo, ni no es así. Un embarazo duele, requiere después un apoyo psicológico, son traumas que se te crean, no es tan fácil abortar como parece que algunos piensan, y bueno, creo que es el mundo al revés. Por un lado, a las mujeres que quieren tener hijos, les cortas
para que no puedan tener, y por otro lado las otras las obliga. Es una paternalización que no queremos las mujeres. Nosotros somos mayores, adultas, queremos tomar nuestras propias decisiones y no tiene por qué venir Paternoster a decirnos lo que tenemos que hacer. Vamos también a poner un anuncio también sexista, de, lo conoces, de un anuncio de una marca de coche, un Alfa Romeo, nada más y nada menos. Ha sido denunciado a la Unión Europea y se va a retirar el anuncio, sí. Sí. A ver si el compañero lo tiene puesto y lo... Como siempre y lo, de coche, ¿no? Y lo vemos, sí, sí, sí. Mírame, tócame, acaríciame, provócame, sedúceme, contrólame, protégeme, grítame, relájame. Yo soy Julieta, si vas a hablar de mí, pruébame. Nuevo motor diésel completamente equipado y con una financiación excepcional. Bien, la imagen de la mujer, mírame, sedúceme, tócame, todo en imperativo, o sea, sí, hazlo, sí, sí. O sea, el imperativo es un modo para obligar. Es bastante capciosa la propaganda, ¿no? Y ella como se resbala ahí con el modelito del coche, sí, sobre todo, que vamos. Tradicionalmente los modelos de coche suelen tener bastante publicidad sexista, ¿no? Y se le pone un gran coche a un hombre y un coche más utilitario, más turístico a una mujer. Hay ciertos sesgos que dicen muy mucho de los estereotipos, como los clavan los publicistas, ¿no? Pero de todas maneras tiene que haber un observatorio de la publicidad para que estos casos no ocurran y no salgan a un medio, ¿no? Porque al final estamos haciendo con esto más propaganda al anuncio y la gente le provocará ir a verlo, ¿no? También tengo una imagen también de un anuncio que es sin audio, sobre un señor poniendo una lavadora. O sea, que el hombre también sabe poner una lavadora, a ver si el compañero lo puede poner bien. Dice, caballeros, dos puntos. Una vez un hombre puso la lavadora y no murió. O sea, es un anuncio publicitario de un detergente, en este caso Buntomati, que es un mensaje dirigido a ellos, a los hombres, para decir, bueno, o sea, yo compro la lavadora, yo como mujer compro la lavadora y yo la tengo que poner. No, tú compras la lavadora, hombre, y la puedes poner que no vas a morir. En el intento. No pasa nada porque el hombre saca su ropa recién húmeda no de, te come las manos, de la te lavadora y con tantos botones que tiene no va a pasar nada. Si manejas un ordenador, manejas cualquier máquina, o sea, eso realmente... Hombre, la corresponsabilidad, yo creo que al final lo que se busca es eso, son... Un anuncio puede ser dañino como el de antes y puede ser muy sugerente como ese, ¿no? Donde la corresponsabilidad es una evidencia y donde hemos avanzado. Yo no puedo decir que los hombres no se han implicado en los últimos años. Yo creo que sí, que se han implicado. Falta mucho más y muchos más hombres. Pero en realidad sí que se ven cada día más padres en los colegios, llevando a los niños o preparando un almuerzo porque los dos trabajan. Pero suele ser las excepciones. Los anuncios de publicitarios lo miran como una excepción, por lo tanto, lo anuncian como algo que llama la atención. Y si un hombre también puede poner una lavadora, ¿debería de eso no ser un anuncio? Debería. Y ya para finalizar, también tenemos otro anuncio, también sin audio, en este caso de Mediamar, que también utiliza siempre las mujeres como reclamo publicitario. Si el compañero, bien, dice, verás las mejores delanteras del mundo. O sea, ahí el doble lenguaje. Doble subliminal. Lenguaje, subliminal, pero se entiende. Directo, cualquier persona sabe exactamente, las niñas ahí con, Hombre, ese tema. Totalmente estereotipado y creo que también pues daña la imagen que tenemos como mujeres y nos denigra. Muy bien, pues gracias por estar aquí. Muchas gracias, doña Isabel. Espero que la entrevista de hoy, doña Isabel Guerra, consejera del Partido Socialista Canario, haya sido su agrado. Muy buenos días, Gran Canaria.